a acomodar la mesa, todo eso. Vamos a limpiar, vamos a dar una ordenada ahí. La tele la puse ahí, pero me comentaban que se le enchuca la cabeza a mis hijos, pero no, porque ellos están acostados y ven, desde allá acostados ven la tele. También les iba a decir lo de la escoba, en un video les voy a explicar. Así que tuve que comprar una escoba obligadamente. Y ya la otra escoba la tuve que dejar acá. Y miren, ya lavé mi baño, ya está lavado. Huele a cloro, huele a limpieza. Ya está limpio mi baño, ya la lavé. Y pues este es un poquito de mis días. En la mañana pues tuvimos estreno. Ahí les estuve contestando. Y ahorita ya me lavé mi cara. Y pues vamos a ordenar aquí. Vamos a desayunar, voy a lavar los trastes, vamos a acomodar. Pero yo tengo que apurarme porque ahora sí que a las 12, 1 de la tarde, yo ya tengo que tener lista mi comida, ya tengo que tener limpio a mis niños, porque yo ya empiezo a trabajar a la 1, a preparar mis donas para salir a vender. Entonces, este es un poquito de mí lo que les voy a ir enseñando este mes que van a estar conmigo. Van a conocer un poquito más de mí, de mis días diarias, cómo son. Y pues como verán, yo pues todo es contar dinero, cuánto inviertes, cuánto le ganas. A ver, espérame tantito, ahorita te doy naranja. Es que mi Victoria, miren, les traje fruta y se lo acabaron en un segundo. Es que en la mañana, en la mañana, ¿cómo se le dice? A ver, espérame tantito. Déjame lo lavo así. Es que ellos, desayunan, debo de tener buena fruta. En la mañana ellos comen fruta. Ay. Entonces pues les tengo que dar fruta. Ya se la lavé. Falta también una manzana. Ya la lavé. ¿Sí? ¿También quieres, Diego? Me lavé las manos. Bueno, es que ellos desayunan su fruta en las mañanas. No te vengas para acá, mi amor, porque estás en pañal. Pañal. Eso, pañal. De nada. ¿Quieres, digo? Teníamos. ¿Tú quieres qué? ¿Sí? Tus hermanos, ellos tienen que tener fruta porque ellos en la mañana su fruta. Pero ayer se lo acabaron en un salón aquí. Thank you.
Miren, mis chicas, ya terminé de limpiar mi mueble. Miren, abajo todo ya acomodé, ordené. Ahí hasta me veo en el espejo, ¿no? Sí sé limpiar. Sí sé limpiar. Miren, ya está bien acomodado todo. Y pues entonces, vámonos a seguirle con lo demás. Videos. Con lo demás. Falta muchas cosas por hacer. Pues miren, mis chicas. Muchos me comentan que por qué no. Muchos me ponen en los comentarios que ocupe las de estos ordenadores de acá. Espérate, papá, vete para allá. No, mi estufa ya está viejita, ya no, ya está dando sus últimas. Miren, yo no les miento y no tengo por qué mentir. Ay, está caliente. Miren, ya está todo descarapelado porque mi estufa ya está viejita, ya tiene sus añitos. Miren aquí. Ya está toda fea. Miren, acá, ya, aquí ya está picado. Entonces, los que sirve es todavía está bueno, no está picado. Ahorita lo que estoy haciendo, estoy picando, a ver si lo puedo arreglar para que ocuparlo lo de atrás. Pero pues miren, ya no sirven, miren. Ya también ando viendo para comprarme otra estufa, porque ahora sí necesito una estufa nueva. Y pues yo creo que voy a comprar la de dos, porque la de dos es la que sale más barata, que la de cuatro. Es la que sale. Miren, aquí ya está todo picado, ahí todo. Miren acá. Y ahorita le ando picando con el todavía está bueno. Le ando picando porque a ver si todavía sale gas acá. Y pues es lo que yo les comentaba, que mi celular, mi estufa ya no sirve. Miren, aquí ahorita le estuve moviendo y sí giró, miren. Sí giró, pero ya no giraba, acá sí. Voy. Y miren, ya no gira. Miren. Mira ya, cuesta trabajo, miren. ¿Ya vieron? Se cuesta un poquito de trabajo. Aquí estoy picándole con una aguja para que se destape, porque ahora sí que lo estoy arreglando y pues tiene que quedar bien, tiene que arreglarse. Y pues respete sus comentarios y pues vamos a hacer lo posible que funcione esta estufa para pues ahora sí que por el bien de mis niños. Y pues ahí le estoy pique y pique para ver si todavía tiene un remedio. Miren, es lo que les digo, miren. ¿De dónde sale la lumbre? Pero pues ahorita le voy a seguir insistiendo hasta que agarre. Pero sale por la abajo la lumbre. Miren, chicas, ya la arreglé. Ya hasta puse mi agua, miren. Ya por fin quedó. Este también ya quedó. Este también. Acá no tengo otro quemador. El niño... La agarró y me la aventó y se rompió. Y pues esa sí la tuve que tirar. Y pero ya. Este también ya quedó. La de ahí también. Ahí la estuve moviendo. Ya también ya quedó. Este también. Y pues ahí vamos.
rosa y la rosa. Chicas, ay, tengo un desastre aquí. Tengo un poco de desastre acá. Este ropa limpia que lavé, tengo que doblarlo. Pero ahorita ya no me, sinceramente ya no me da tiempo. Hija, me estás pegando. Sinceramente ya no me da, no me da tiempo ya de doblarlo, porque ya necesito apurarme para mis cosas, para mi venta, para vender. Y pues acá acomodé esa ropita de mis bebés, pero mis bebés agarran la ropa y todo me les acomodan. Miren, haz de cuenta me la tenían acomodado así, así. Y pues ahorita voy a trapear aquí, miren, ando barriendo ya las camas, ya las tengo ahí. Y pues ya ando acá también haciendo acá la estufa, los trastes, el agua ya las puse porque los voy a bañar a mis niños, la estufa ya está, el mueble, todo ya está. Entonces ahorita los voy a bañar, miren, le voy a poner la ropa a mi bebé, a mi bebé y a mi bebé, a mi bebé y a mi bebé. Y ahorita pues yo voy a tener que agarrar ropa de aquí para más. Chicas, voy a tomar un cafecito, gracias a Dios. Ahí está bien fría. Miren, aquí hay unas tortillas. ¿Quieres tortilla? Voy. Dale cuchara, creo que quieren cuchara. Y miren, ya los bañé a mis niños. Ya se bañó Christopher también. Ya están bien bañaditos. Ay, es que como que... Ahí está. Voy, dice. Ya están bien bañados. Ya acá ya está acomodado, ya trapeado. Allá les digo que falta acomodar. Y pues eso nos vamos a ver en otro video que voy a hacer. Pero por lo mientras ahorita aquí ya. Ya estoy, voy a desayunar. Y pues este video lo dejamos aquí, mis chicas. Nos vemos en otro video. Bueno, al ratito nos vemos, pero en el otro video. Bueno, muchísimas gracias. Dios me los bendiga mucho. Y también se me olvidaba, ya puse lentejas a cocer. Y pues bueno, entonces ahorita nos vemos, ¿vale? Gracias, dejen su like, comenten, compartan y hasta la próxima. Bye. Bye.